pasa, chavales, un nuevo vídeo. Yo soy Talent Crazy. Revienta el maldito botón de like, porque hoy, como cada domingo, tenemos la serie de Expectando Randoms. Más que serie, es como un aprende a jugar Warzone, aprende de los errores de otros, aprende de tus propios errores o aprende de los trucos que hacen los pibardos y las pibardas que me cruzo por el lobby, ¿vale? Dicho esto, hoy es un día especial. Tenemos el modo de juego en solitario de Payback o Volver Pagando. Es decir, que si tienes 4.500 dólares, vuelves a renacer sin el hecho de hacer un 1 para 1 final en el Gulag, ¿de acuerdo? Y esto se hace ilimitadamente mientras tengas suficientes dólares dentro de la partida. Con lo cual, vamos a empezar saltando a este primer contundente amigo, porque literalmente es una cuenta nueva. El chaval parece que no tiene mucha idea de cómo se juega, es un nivel 6 y no es un cheto, no es un hacker, es que de verdad existen personas que acaban de enchufar el juego por primera vez. Y bueno, ha tenido toda la suerte del mundo cogiendo la OT9 esta dorada del suelo que mata sola básicamente, y bueno, pues vamos a verlo, a ver cómo lo gestiona. El muchacho literalmente hace lo que puede, ¿vale? Va a lootear a zonas donde él piensa que no puede haber mucha peña y nada, en este caso no ve al que está por la izquierda, lo traquea. Es que es tope raro, ¿vale? El chaval, pues bueno, pues con tranquilidad. En fin, muy bien jugado, Seri. Se le va a complicar, ¿vale? Se le va a complicar porque no tiene ninguna de largas y el chaval pues tampoco se va a aclarar mucho, pero lo importante viene después. En fin, cuando está tan tranquilo, sigue campeando. Es que no es campear, o sea, realmente, o sea, mira cómo está jugando, ¿vale? Creo que es la primera vez que ha instalado el juego en PC, porque esos movimientos no son de mando, tiene la sensibilidad muy alta. Y nada, como recomendación al muchacho o muchacha en concreto, mírate la sensibilidad del ratón, ¿vale? Encuentra tu punto exacto, justo, fino de dos cosas en concreto: la sensibilidad de dentro del juego y el DPI fuera del juego, ¿vale? Porque el DPI, mucha gente no le echa el caso, ¿vale? Pero lo normal es llevarlo entre 400, que es muy bajo, u 800, que ya va siendo un pelín alto, ¿vale? Muchos profesionales juegan en 400, sobre todo para juegos más pausados como el CSGO, pero ya digo que lo normal es llevarlo en 800. Yo lo llevo en 800, así que DPI 800 yo creo que es la velocidad justa, ¿vale? Para que cuando estás navegando por entre las carpetas y haciendo ofimática en Windows o lo que sea, se mueva rápido en unas 24 pulgadas o como sea tu monitor, y que no se te haga lento, ¿de acuerdo? Pero luego dentro del juego es un buen punto de partida, porque ahí ya vas subiendo o bajando la sensibilidad del juego. Yo la llevo en 9 y cuando meto mirilla la llevo al 40%, es decir, 0.4, y ya está, ¿vale? Dicho esto, muchacho, muchacha, ponte bien la sensibilidad y a partir de ahí ve construyendo la memoria muscular y ve apuntando en condiciones, ¿vale? Juegos gratuitos para practicar, en PC está Aimlab, ¿vale? Kubak, si quieres pagar, pues adelante, también es un buen trainer para sacarle punta al lápiz y tener buena puntería, ¿vale? En definitiva, este muchacho, un prestigio relativamente alto, nivel 60, han caído varias cajas ahí que son de otros jugadores, con lo cual son enemigas, y nada, decide campearla. No es buena idea, ¿vale? Te lo digo ya. ¿Por qué? Pues porque la peña va a venir y tú vas a estar pegado en la caja, bro. Si quieres campearte una caja de esta, ponte en una ventana de una casa cercana, pero no a 5 metros de la caja, porque cuando alguien quiera venir ya es demasiado tarde, tú no le vas a hacer daño y él te va a matar, ¿vale? Que básicamente es lo que le va a suceder. Y es tan simple como que, bro, no, no, ahí no, ahí no. O sea, la idea es buena, si quieres campear está bien, pero ahí no, ¿vale? Porque se te va a liar. Es que, fijaos, o sea, estás dentro de la caja, no hagas eso, bro. Literalmente porque te van a hacer esto otro, ¿vale? O sea, vas a estar tan tranquilo, todo empanado, y el que venga a buscar la caja, bro, o sea, le va a salir tu nombre en rojo, ¿vale? No hacer eso. Si quieres campear una caja, campeala desde lejos con un car, con un swiss o con un fusil de asalto con mirilla de media larga distancia, pero no te pongas encima de la caja, ¿vale? Porque es que te van a venir encima por la espalda. O sea, en todo caso, dale la espalda a la caja y mira lo que pueda aproximarse, pero no mires a la caja, bro. Nah, súper mal, ¿vale? No hagáis eso nunca. De hecho, yo no os recomiendo ni que campeéis las cajas porque no está bien. Y aparte, no te lleva a ningún lado. A situaciones que no quieres, ¿vale? En definitiva, saltamos al siguiente jugador. Lleva 5 eliminaciones, está bien. La partida acaba de empezar, como quien dice. No está mal, vamos a ver cómo lo gestiona. Y por lo pronto lleva una MP5 clásica de cortas y de largas. Creo que llevaba una térmica de estas rarillas, tío, no sé. Vamos a verlo. Tras mucho
darle a la zapatilla, básicamente. Se ha encontrado a uno por la espalda en el edificio este de... de Hills, te iba a decir. No, pero no es Hills, tío. Es lo de la Salmain, puede ser, o yo qué sé. Lo que está arriba de granja, ¿vale? Al final del mapa del todo. El chaval va con mucha calma, ¿de acuerdo? Y bueno, me mola el tema de la termita porque la tira justamente donde se ha agazapado el contrario. Sabe que está ahí el otro y bueno... En principio, buena idea, ¿vale? Es decir, estoy detrás de una ventana, tú sabes que estoy aquí, yo sé que más o menos tú estás allí. Voy a cambiarme de posición, voy a intentar apuntarte con otro ángulo porque sé a ojo más o menos que estás detrás de aquellos paleres. Pero claro, siempre viene alguien por la espalda, ¿vale? Y es que es el tema de andar rotando a zona con el círculo ahí presionando. Y realmente se nota, ¿vale? Se nota, porque te puedes llevar un francazo que no debería. Porque, o sea, si el círculo está aquí y tú tienes que hacer toda esta trayectoria de aquí a aquí, que sepas que en esa trayectoria te vas a encontrar muchísimas peñas rotando como tú. Mejor estar dentro del círculo, en la periferia, aquí, esperando a que la peña venga, y conforme venga, pues tú te lo cepillas, ¿vale? Y literalmente es algo que es parecido a lo que va a hacer este otro usuario, que este ya sabe un poco mejor de qué va el juego, ¿vale? Lleva 3 eliminaciones, 2 de ellas las acaba de conseguir ahora, con lo cual intuimos que está jugando demasiado tranquilo, con demasiado miedo o demasiado campero. Pero ni una cosa ni la otra, ¿vale? El chaval está utilizando muy bien el posicionamiento en el mapa, está buscando siempre la mejor zona y está rotando cuando él cree conveniente. ¿Por qué? Porque por contra del último que te he dicho, que es estar justamente donde está el círculo en el borde esperando a que la gente te venga, está lo contrario, ¿vale? Que es ir siempre con la espalda, la tormenta en la espalda. Lleva mucho más riesgo, pero si lo haces bien, que es como te voy a explicar ahora, que es una técnica que nunca falla, es la vieja confiable, te va a salir bien, ¿vale? Porque por la espalda ya sabes que no hay nadie, porque viene la tormenta y eres tú el último que está llegando, ¿vale? Y el truco es el siguiente. Es que eso es, como estáis viendo, el muchacho no va yendo recto al círculo, ¿vale? Sino que va pivotando, ¿de acuerdo? El círculo es este, la zona es esa, ¿no? Pues el chaval no va recto, sino que va así, ¿vale? No sé si me explico, va pivotando y eso lo que le permite es que nunca se va a encontrar con alguien de cara que lo esté esperando, ¿vale? Porque no va recto, él no va de cara, él va girando, ¿vale? Y lo que va a hacer es coger gente que esté rotando justamente como él. Y peña que va desprevenida, ¿vale? Porque va ahí con las prisas de ¡ay, Dios mío, que me coge la tormenta! Un C4 es muy recomendable en esta situación porque te puedes cruzar con el típico buggy 4x4, camión o lo que sea. Te lo cepillas con el C4, todo fácil. Y en definitiva, bueno, puede parecer que simplemente está buscando la zona alta en las montañas, está perdiendo por ahí como el Bigfoot o el Yeti. Pero no, nada más lejos de la realidad, el chaval está pivotando, ¿vale? Lo único que se ha encontrado también con una montaña y tonto no es, ¿vale? O sea, se va a pillar la altura, evidentemente. Súper recomendable, pero no va recto. Quiero que te quedes con ese detalle. No va recto. No lo van a poder cazar rotando en línea recta, esperándolo desde un edificio. Nunca, jamás. Va rotando, ¿vale? Es él el que va cazando a la gente que va desprevenida, yendo en plan recto como un bot, ¿vale? Vamos a continuar, que le espera una larga caminata. En su paseo se ha cruzado pues con uno de los acantilados que hay en el mapa, ¿vale? Del cual yo te digo que tengas un pelín de cuidado porque se te puede complicar, ¿vale? Y fijaos aquí el detalle, que no se da cuenta de que tiene uno delante, sigue sin verlo hasta que le dispara. Y en ese caso pues reacciona bien. Y bueno, está bien. Quiero hacer una pausa aquí para comentar un detalle importante. Si os habéis fijado, lleva la habilidad nueva, la ventaja nueva de que cuando infliges daño, el objetivo le sale la marca roja, ¿vale? Muy bien, para ver a la gente. Pero si os fijáis en el otro detalle, lleva las chapas dobles, que literalmente lo que le permite es, uno, ponerte el 100% de escudo de una manera muy rápida, porque son 2 chapas las que necesitas, no 3. Y por otro lado, ahorrar muchísimas chapas, ¿vale? Porque no sé si os pasa a vosotros que os quitan una chapa, pero os quitan un 1% de la siguiente chapa. Y el muñeco, a la hora de ponértelas, usa 2, cuando realmente lo que te hace falta es una. Y nada, un punto de daño más de la siguiente, pero cascas 2, ¿vale? O cuando quieres ponerte a full, cascas 3, ¿ok? Lo que te permite la ventaja nueva de las chapas es literalmente gastar menos, ¿vale? Y además, estar al 100% de chapas de blindaje mucho más rápido. Con lo cual,
Ojito al detalle, ¿vale? Ojito al detalle. Y eso de que gastas menos puede parecer una tontería, pero gastas muy, muy poco, ¿vale? Por cierto, el chaval sigue pivotando, sigue dando su vuelta, parece una peonza y, pues nada, cazando a los gulas que vienen del cielo, que vienen desesperados buscando algo. Pero claro, es que ahí está él esperándolos, ¿vale? Rotando, siempre buscando gente en movimiento, gente que va mal en la partida, porque van a contracorriente, sufriendo con la tormenta y pasándolo mal, ¿vale? Pues ahí está él para pasar un poco el cepillo, ¿vale? Es un coche escoba, ¿vale? El típico que te socorre en una maratón o carrera o lo que sea, es el coche escoba. Va llevándose la peña que va mal en la partida. Y es lícito y está muy bien, te lo pasas muy bien jugando así. En fin, una vez posicionado y habiendo llegado al círculo como él cree conveniente, pues evidentemente, como sabe de qué va el tema, sabe que se va a encontrar a peña en el margen siempre, está atento, ¿vale? Cuando se está atento, pues pasan cositas como estas, que te encuentras a otro tradeando con otro, llegas tú, metes un francazo ahí suelto y te lo queda, ¿vale? Es así de simple, está muy bien. Y sabéis lo mejor, que como está bien posicionado y va rotando y tiene el control de la situación, sabe que ese pavo estaba tradeando con otro. ¿Y dónde está el otro? Pues aquí le viene, bro. Y ya está, así de simple. Ojo a la chetada, al hack de llevar la ventaja de ver a la gente a través de las paredes, ¿eh? O sea, sigues traqueando entre los árboles y las ramas y te da igual, bro. Literalmente te da igual. Y a esto me refería yo con llevar un C4. Que, bueno, pues no falta el tocto que en solitario va con el camión creyéndose Chuck Norris, intentándote atropellar y toda la movida. Y la verdad es que muchas veces lo consiguen, ¿vale? Y si no lo consiguen, pues se quedan cerca o te obligan a tradear de una manera que no te mola. Hasta que, bueno, te despistas un poco y te la terminas liando, tío. Así de simple, o sea, precisamente la Crais, que es la que está llevando al contrario, no se mueve, así que F. Y bueno, vamos a continuar con este nuevo usuario, a ver qué tal el Morpheus este. Lleva dos eliminaciones, parece que ha campeado un huevo, estaba muy bien posicionado con la altura. Y la verdad, no todo es campear o no todo es posicionarte, ¿vale? Si no te acompaña la mano, malamente, ¿vale? Que sí, que ha tenido toda la mala suerte de que aparte de ese pavo que estaba ahí arriba, le estaban haciendo un pelín de third party, ¿vale? Y eso siempre afecta, pero bueno, poquito a poco. Y bueno, pues lo dicho, este que estaba haciendo third party se enfrenta ya al final de la partida, ¿vale? Quedan dos jugadores, está bien posicionado, pero lo va a gestionar muy mal, ¿vale? Y quiero que lo veáis tan bien como yo, porque literalmente no entiendo la posición de este muchacho, ¿ok? Él tiene la posición, ¿vale? O sea, quiero que veáis el minimapa cómo le corresponde a él, que está en la altura, ¿vale? Está en el camino ese alto. Y sí, o sea, mira esa casa, pero bro, tu otro lado, que no te está cubriendo nadie ni nada. O sea, no entiendo nada, que sí, que hay un pavo ahí, que lo has visto ahora, estás todo centrado con él, muy bien, pero tío, tu lateral, hermano. Nada, ¿y qué pasa? Pues que te matan, tío. O sea, bro, que sí, que muy bien, que no es llegar al final de la partida, es no liarla de esa forma tan absurda, tío. O sea, tenía la posición, tenía la cobertura. Si él se tumba haciendo la serpiente, no hay ángulo para darle ahí arriba. Que está bien que busques la eliminación, pero tío, la posición es más importante, en serio. ¿Vas a ganar muchas partidas simplemente sin disparar? ¿Simplemente porque estás bien posicionado? ¿Cómo era el caso? ¿Que se iba a morir por tormenta? No entiendo nada, sinceramente. En fin, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, gente. Nos vemos. Hasta luego.